go. Forget about it, oh, forget about it. Forget about it, I can be your back to front. Forget about it, oh, forget about it. Forget about it, I can be your back to front. Hola chicos y chicas, pues hoy estoy aquí para presentarles el proyecto de este mes de abril, de Adictas a las Manualidades. Como ya sabrán, nosotros subimos vídeos del 15 al 20 de cada mes. Bueno, este mes iba dedicado a las madres y había que ponerle flores. Ya veréis al final del vídeo cómo ha quedado mi proyecto, que espero que os guste. Y ya sabéis que si queréis formar parte de nuestro grupo, tenéis que poneros en contacto con Lola, que es Fallera Escarapera, o con Aurora, que es futbolera manita. Bueno, besitos. Bueno, pues aquí tenemos ya empezadillo el proyecto. Bueno, empezadillo. Tenemos, como veis, la forma de lo que sería el rainbow, o sea, el arco iris. Rainbow. El rainbow. Aquí tenemos lo que sería la forma en sí, que la corté en cartón pluma, de una pieza de cartón pluma que tenía por casa. Y ahí estoy pues haciendo las separaciones para poner los colores que voy a de los que voy a pintar el arco iris. Las líneas no salieron muy rectas que digamos, pero bueno, no pasa nada porque después con la pintura y eso, pues más o menos pues voy pues mirando cómo quiero que queden lo que son las separaciones. Y ahí voy cogiendo los colores. Ahí como ven tengo varios tonos. Pero creo que el primero ese que estoy con el que estoy empezando a pintar es de es azul, tiene, creo que se llama Tesoro Azul, es de Americana Decor. Que no sé si a ustedes les ha pasado, pero la pintura de Americana Decor, no sé si es que me pasa solo a mí, pero es que tarda en secar lo que no está escrito. No sé. En cambio, las otras pinturas que usé en el proyecto secaron bastante rápido, pero esta en concreto, la de Americana Decor, pues me tardó bastante en secar. No sé si es que los componentes con los que está hecho la pintura o qué, no sé. Bueno, ahí sigo yo pintando. Yo, como siempre, ahí metiendo mi brazaco y tapando el proyecto, como no. Yo es que soy genial y honesto, pero bueno, no más sé. En vez de verse el proyecto, se me ve ahí el brazo en primera plana, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ay.
en estos días, si no nos... ahí fue que se me cayó un poco el móvil. El móvil hizo un poquito... Se me cayó el trípode, se me cayó el móvil. Hizo ahí una piringüeta un poco rara. Un salto, un doble salto mortal que hizo el móvil. Bueno, ahí lo recoloqué. Y ahí pues ya más o menos... Ya mi brazaco no se metía tanto en medio. Ya se iba vislumbrando lo que iba haciendo en el proyecto. El tono en concreto es Treasure Blue, o sea, Tesoro Azul. Por ahí estaba mi Pasqui, que salió escopeteado. Ahí cogí esta pintura que es así como lila con purpurina, que la compré en una de mis compras en Lidl, que pusieron pinturas y cositas así para mis medias, para pintar en telas y cosas así, y pues me la pillé y pues la usé para el proyecto. Ahí estoy, dando toquecitos con la pintura a donde iría la nube. Lo que tiene esto de la pintura es que te pones los dedos hermosos de la vida. Te los pone... llenitos de pintura, vamos. Que termina más... que llega un momento que más que dedos tienes pintura, por dedos. Pero bueno, es lo que hay. Pero bueno. Lo importante es divertirse creando cosas chulas y dándole originalidad a las cositas. Por ahí está mi Pasqui, que está ahí bostezando y dándolo todo ahí en el fondo. No es porque sea mi hijo, pero es lo más hermoso que ha parido madre en este mundo. Yo ahí lo dejo. Pues ahí estoy pintando con ese tono. Ese creo que era el tono verde min. De Amelie, pues no lo recuerdo bien, porque el tono mint que tengo de Amelie y el creo que será el cristal marino, creo que se llama el tono, se parecen. Entonces el mint y el cristal marino se parecen, por eso no se distinguen mucho, pero se parecen un poquito. Y ahí le estoy dando a toquecito, que ya os digo que tanto la pintura rosadita como la el tono malva es el tono se llama así, malva, en la que es más como un rojo burdeo, pero que es así con ese tono así, no sé, es como creo que era tono malva o algo así. Me parece raro porque ese tono no es malva. Pero bueno, es el color que pone en el bote, así que el nombre que pone en el bote. Y esas pinturas secaron mucho más rápido que la de Americana Decor, que tardó muchísimo en secar. Cosa rara, pero...
¿qué le vamos a hacer? Bueno, y ahí sigo yo dando toquecitos, que me vuelvo loca. Sí, y creo que ahí estaba dando toquecitos con el con la pintura de Amélie, me parece. Bueno, pues aquí esta florecita me la dibujó Ro y aquí las he pintado. Bueno, las he pintado con rotuladores y eso. Y ahora lo que es el interior de las flores, el centro, le estoy dando un toque con las mousse de nudo. Que ahora cuando pase todo lo que estamos pasando, ustedes ya me entienden, pues a ver si me pillo un par de mousse de nubo de otros colores. Que anda que estas mousse de nubo no dan juego ni nada, pero bueno. Quiero pillarme una que he visto en color lavanda y un par de tonos más. También a ver si me pillo un par de pastas de textura, a ver qué tal, un par de stencil más y cositas así. Vamos, que que voy a tener que hacer varios pedidos a una tienda muy famosa que empieza por M. Toda scrapera conoce esa tienda. Aquí estoy yo con otra de las muses de nubo. Para pues darle ese toquecito en el centro. Tan chulo. Por cierto, las mousse de nubo se puede coger un poquito de la mousse, ponerla en un envase con un poquito de agua, echar un poquito de agua, un poquito nada más, un par de gotitas, y puedes pintar con ella como si fuera una acuarela. Por si no sabíais ese truco, pues es súper interesante y da mucho juego. Ahí ya tenía una de las flores montada. Que le puse a la flor por detrás, le pegué unas cintas en color lavanda y color azul celeste, y quedó bastante bien.
ahí se me salió un poquito de lo que era el centro, y con ese trocito de pieza de cartón pluma, pues le retiré el sobrante de las piecitas, que el sobrante que se había salido por fuera. Ahí ese unicornio, en un primer momento pensé que le iba a dar un poquito le iba a pintar un poco de mousse de nubo, pero al final lo pensé mejor y lo dejé así, porque quiero plastificarlo, porque voy a hacer un proyecto con él, entonces pues para un regalo, y bueno, pues al final no lo toqué porque no quería que a lo mejor se me fuera a quedar mal y estropear lo que es el proyecto. Bueno, aquí ya estoy, que le puse esos dos elásticos, uno en color lavanda y otro en color azul cielo. Ahí ya tengo dos de las flores pegadas, que lo habíamos hecho anteriormente. Ahí le estoy poniendo más decoraciones, por ejemplo ese globo, que también me lo dibujó Ro, y yo le puse los lacitos con hilo, con twine. Y ahora en la zona de las nubes, pues voy a ir pegando algodón para que quede, para decorar la zona de las nubes. Que por cierto, esta idea del algodón me la dio Ro. Así que, gracias Ro. De nada, cariño mío. Ahí la estoy comprimiendo un poquito, lo que es el algodón, para que quede así como esponjosito. Y ahí las abejitas esas también las dibujó Ro. Dibujó las flores, los globos y las abejitas. Ahí los hilillos característicos de la silicona estaban ahí peleando conmigo.
ahí esos globos tan chulos también. Los pintó, los dibujó Ro. Y aproveché el hilo Twain para que le puse a los globos para agarrar lo que es la cinta que le puse detrás de la flor. Ahí con la propia cartulina que me había sobrado, pues le puse como un par de capas y le puse el para que quedaran los globos en 3D. Y ahí por la zona trasera le puse ese hilo Twain. Con un poco de silicona. Ahí le puse ese otro un trocito de cinta de encaje rosadito para darle un poquito para que la flor quedara así un poquito en relieve. Y bueno, aquí sigo yo poniendo el, como habéis visto, bueno, que no lo habéis visto porque la cámara no lo grabó. He aprovechado la pinza esta que pareció un búho y la he incluido. Le he puesto mariposa alrededor del proyecto con las bolitas esas verdes que yo le suelo poner siempre en lo que es el cuerpo de la mariposa. Y ahí justo en el centro estoy pegando esos corazones tan bonitos que tenía guardado. A las demás cintas les puse en la zona inferior también hilo de Twain para que quedaran agarradas y creo que quedó un poquito más mono. Y esas pincitas se las puse para colgar pues notitas de lo que son los elastiquitos esos. Al principio iba a ponerle las cuatro juntas en los elásticos, pero luego pensé que quedaría más mona si ponía dos en las nubes y dos en los elásticos. Entonces cogí y le pegué esas dos pincitas de champiñones en las nubes. Y las otras dos se quedaron los elásticos. Bueno, pues así ha quedado el proyecto, mi proyecto para Aditas las Manualidades para el mes de abril. Había que ponerle florecitas y cositas así. Entonces yo lo he querido hacer en homenaje al arco iris que tan famoso es en estos días, el de todo irá bien. Y pues al arco iris pues le he puesto estas nubecitas de algodón, estas pincitas que son para colgarle notitas y fotitos, estos elásticos que es para colgarle también fotitos
y alguna nota que queramos ahí tener de recuerdo. Después también les he puesto estas mariposas con estos globos. Lo que son las mari o sea, lo que son los globos, como este de aquí, estos de aquí, las abejitas, esta, y las florecitas. Las dibujó Ro y yo las pinté. Y bueno, pues así es como ha quedado. Mi idea es que sea así una decoración para una habitación, pues ya sea scrapera o sea de una habitación tanto de niña como de amantes a las mariposas y a la primavera, como somos algunas scraperas. Y bueno, pues solo decirles que espero que estén bien, que estén haciendo muchas cosas divertidas en estos días de confinamiento. Nosotros, aparte de hacer scrap, pues estamos haciendo gimnasia, leyendo, oyendo música. Ro está jugando a algún que otro videojuego, aparte de que también está haciendo tareas para el curso de ilustración. Yo sigo haciendo también tareas del curso de inglés y bueno, que lo estamos pasando lo mejor posible, en la medida de lo posible, o sea, en lo que cabe. Y bueno, pues que solo decirles que se me cuiden mucho y que por favor se queden en casa, que juntos podemos pararlo. Besitos. Thank you.